La coalición por Puebla al Frente, PAN-PRD 1100 y CPP, salió a defender los resultados de la elección en Puebla, donde Marta Erika Alonso resultó electa como gobernadora de esta entidad, luego que, a petición de Morena, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, TEP, lleva a cabo un recuento de los votos de la pasada elección del 1 de julio. El presidente nacional de Acción Nacional, Marcelo Torres Cofiño, declaró que es necesario confiar en las instituciones, y añadió que no existe duda alguna del triunfo de Marta Erika Alonso. Lo que ganamos en las urnas no lo vamos a perder en la mesa. Al resaltar que ya se ha hecho este ejercicio anteriormente, y ha favorecido a la candidata que arropa este partido en el estado de Puebla, el Comité Ejecutivo Nacional, el panismo nacional apoya absolutamente con todo el triunfo de Marta Erika Alonso en Puebla. Fue la voluntad de los población que Marta Erika los gobierne durante los próximos 6 años, y este triunfo lo vamos a defender con todo. El secretario general del PRD, Ángel Ávila Romero, pidió a Morena aceptar la elección de los poblanos como ellos lo han hecho en los resultados que no los han favorecido tras los pasados comicios federales, mientras señaló estarán cercanos y vigilantes a los resultados, y el proceso que lleva a cabo el TEP. Ávila Romero también mencionó que por su parte no habrá descalificaciones ni agresiones, por lo que pidió que este proceso de recuento se lleve en total calma, con mucha paz. Slow, she